construyendo hasta este momento. Ahí está la construcción de la carretera del Mamey. Está la construcción de la carretera de La Tranquera, que en los próximos días serán reiniciados sus trabajos. Ahí está que en meses anteriores, se han asfaltado más de 15 kilómetros de calles entre Villacerro, la zona sur, San Rafael del Yuma. Hay que destacar en este momento que se están construyendo los muros de Gaviones, aguas arriba y aguas abajo del río Duey. Pero también hay que destacar las obras que también se están construyendo en los diferentes distritos municipales. También estuvimos viendo cómo se reparó, se remozó la avenida Barceló, que era una avenida, debe de ser para mí, una de las avenidas más transitadas del país y que estaba en condiciones deprimentes, donde transitan muchísimos turistas, y pudimos ver cómo se ha venido trabajando y cómo se remozó aquella vía. Y si nosotros seguimos mencionando todas las obras que ha construido el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el gobierno central a través de las diferentes instituciones, vamos a ver que se ha construido mucho, señores, se ha hecho mucho. Sin embargo, hay una obra que la gente está esperando, que está reclamando, y es el puente sobre el arroyo Yauya en la comunidad de La Otra Banda, y que el ministro no mencionó en su intervención. Mira, Deyanira, ayer nosotros hicimos un aparte con el ministro, los regidores del municipio. Justamente le preguntamos por el puente Yauya, por el puente Línea Nueva. Mira, déjame decirte que ese puente ha sido un dolor de cabeza, no tan solo para los ciudadanos, para mí también, porque yo también tengo que transitar esa zona, pero para nosotros las autoridades el dolor de cabeza ha sido muy grande. Te voy a decir, nosotros en primer lugar somos un gobierno que respetamos las leyes que nos rigen y nos norman como nación. En ese orden, lo que te quiero explicar es lo siguiente. Ahí hay un señor, había un señor que tenía que ser desalojado. Él se negaba a abandonar esa casa. Se le estaba comprando, se estaba permutando. Se intentaron todos los procesos legales que se pueden utilizar según nuestro ordenamiento jurídico. Y el señor se resistía hasta que finalmente se llegó a un acuerdo con él donde se le va a construir una casa, incluso en un mejor lugar, porque él estaba en la ribera de un arroyo, en la ribera de un afluente, que su vida estaba en peligro. Ya con esa situación subsanada, que duramos un tiempo muy preciado con esa situación del señor que vivía ahí en la cabecera del puente, luego teníamos la situación de los cables de alta tensión. Según las compañías, que incluso recurrimos primero a la compañía estatal, que es EDESTE nos dijo que ellos podían hacer la remoción de esos cables de alta tensión en 2 meses. Le dijimos a EDESTE que era demasiado. Tratamos de contratar una empresa pública para que lo haga. Y también las empresas públicas nos dijeron que el tiempo mínimo que ellos podían hacerlo era 2 meses y medio. Incluso que aumentaron el tiempo, igual que en EDESTE. O sea, aumentaron el tiempo más que lo que lo podía hacer el propio EDESTE. A través de las gestiones de las autoridades gubernamentales de la provincia, por fin logramos que los cables sean removidos en un plazo de 7 días, a través de gestiones y la conjugación también del sector privado que nos ayudó con esta situación. Hoy por hoy, yo le puedo asegurar a ustedes que en menos de 60 días el puente de Línea Nueva estará hecho. Y no es que no se ha dejado de trabajar, se ha estado trabajando. Lo que pasa es que los puentes, señores, no se hacen en el lugar de donde se van a instalar. Los puentes incluso se tienen que construir en un laboratorio de ingeniería, donde se hacen los pilotillos, donde se hacen un sinnúmero de pruebas, pero se está trabajando. En los próximos 60 días, nosotros creemos que será entregado este puente. Bien. Pero ya se dio un plazo de 60 días y ha ido corriendo. Bueno, lo que pasa, Deyanira, es que se han presentado imprevistos, se han presentado situaciones. Entonces, con esos imprevistos y esas situaciones que se han presentado, todo cambia. En este momento ya, con la situación del señor, que ya se llegó a un acuerdo con él para ser trasladado a otro lugar. Con la situación de los cables de alta tensión removidos, también tenemos ese avance. Yo creo, los pilotillos ya están por llegar al puente. Y si ustedes se fijan, ustedes pueden ir a cubrir la noticia. Ahí en Línea Nueva, los equipos están. Comenzaron a llegar a partir de ayer.
Yo creo que en 60 días vamos a tener puente. Sí. ¿Y la reunión que ustedes tuvieron los regidores con el ministro sobre el tema, qué le dijo él a ustedes? El ministro nos dijo, nos estaba explicando todo esto que te estoy diciendo y que en los próximos días ese puente será entregado a la comunidad. Y también le pedimos al ministro un sinnúmero más de obras para la provincia, porque realmente seguimos necesitando obras. Hemos hecho mucho, hemos construido mucho, pero seguimos necesitando y creemos que este gobierno seguirá haciendo las obras que impactarán de manera directa y muy beneficiosa a la población altagraciana. Bien, gracias a ustedes.